Muy bien, amigos de su canal El Salvador en el Campo, a continuación les mostramos algunas terneras que están disponibles desde el rancho GS en Anamoros, así que voy a mostrárselas a continuación para que lo vean apreciarlas por ahí. ¿Qué cruces en específico son, Giovanni? Contanos. Bueno, acá tenemos más que todo Brahman, encaste de Brahman con Gir, tenemos algunas Gir y tenemos algunas Girolando también. Tenemos tres razas acá que le pueden, si los amigos están interesados más que todo en carne y oreja, pues aquí le podemos ayudar con algunas hembritas de buena calidad, pues no sé, ellas pueden expresar lo que son con solo verlas, ¿verdad? No hay que platicar mucho respecto a eso. Ah, muy bien. Esa, la número 60, está apartada, ¿verdad? ¿O no? Esta no la vendemos porque pues queremos hacer unos experimentos con ella para ver qué resultados nos pueden dar. Ah, muy bien. Estas tres son Brahman puras. Ellas tienen una ubre bastante grande, bastante bonita, entonces ellas no son buenas para la leche, ¿verdad? Pero sí, las crías que les tenga las van a mantener buenas y pues esa va a ser la ganancia del ganadero, que le va a tener buenas crías con un toro Brahman o con un toro Gir, que va a mejorar la oreja y va a mejorar el color, sí, porque el Gir igual mejora el color en las vacas rojas. Les salen sardos muchas veces y rojos también, igual que mi toro, que pinta rojo y pinta sardo. Ah, pues muy buena información esa, porque prácticamente me gusta eso, que siempre sos muy honrado a la hora de hablar, Giovanni. Se pretende dar información lo más verídica posible, a modo que ustedes también pues puedan aprender de la experiencia de otros amigos ganaderos que llevan años luchando ya en esto, ¿verdad? Esa es una hembrita, esa blanca sarda que va ahí, es un embrión importado de Costa Rica también. Esa igual trae registro de la Asociación de Costa Rica y tiene una aptitud lechera muy buena esa ternera. Esa también está disponible para los amigos que les gusta la raza Gir pura. Y esa número 53 que está por acá. Esta es una Brahman con Holting. Esta es igual compañera de la Brahman, pero nomás que ella es hija de vaca Holting y el padre es un Brahman. Aquí tenemos esa otra, la número 03. Esta 03 es media sangre, es media sangre Brahman con media sangre, con la otra media sangre de Gir. Así que eso es lo que se puede sacar del Gir con el Brahman también. La 75, me parece. La 75 es una Gir, pero ella no es una Gir lechero. Es una Gir, es un Gir cárnico, que la madre es buena, pero el padre es un toro que yo no le veo mucha característica lechera, pero sí es una novilla bastante metida en su raza y que las crías que le tenga van a ser muy buenas. Mira, voy a aprovechar que mencionaste eso. ¿En qué se le echa a ver qué es más cárnico? A ver. Bueno, es... Yo lo noto por su cuello, por su pecho, por su panza o barril que le llamamos. La parte de atrás es una parte alargada
Sí, bueno, ahí va la blanca, mire, si la pueden enfocar de atrás. Es diferente, ¿verdad? De la cola a la parte de la ubre es más corta. Y eso quiere decir que la ubre de esta ternera va a ser bastante alargada y grande. En cambio, aquella es más largo el espacio de la cola a la ubre, y eso significa que la ubre va a ser un poquito más pequeña y va a dar un poquito menos leche. No tiene una vena bastante gruesa. La costilla no es tan abierta, pero tiene el triángulo que está buena. Tiene un lomo bastante bonito. El cuello es un cuello limpio, pero según mi experiencia, puede ser así. Ahora, yo no lo sé todo, ¿verdad? Me puedo equivocar, pero según la percepción y la experiencia de uno, se enfoca en lo que yo les estoy explicando ahorita. Ah, qué bueno, la verdad que ha sido un magnífico dato que has dado, mira. Así que amigos, pueden contactar a Giovanni y con gusto pueden hacer trato por ahí. La verdad que es muy variado acá el cruce que tiene, razas puras, tanto carne, leche, doble propósito. ¿Puedes recordarnos el número al cual pueden contactarte? Bueno, me pueden contactar al 7870-6133. El área o código es 503. Y si no, pues se comunica con ustedes al canal y ustedes le brindan también algún tipo de información que el cliente necesita. Ah, magnífico. Así que pueden pedirnos el número y con gusto podemos darlo, ¿verdad? Ah, oh, bueno. Muy bien, amigos, aquí tenemos algunas crías que han nacido y son del toro que poseen por acá en el rancho. Contanos, Giovanni, ¿qué toro posees acá? Bueno, solo explicarles un poquito, Cristian, a los clientes que me están solicitando el semen de nuestro toro. Ya esta hembrita y el machito aquel son hijos de un toro guirolando con estas vacas media sangre que son bronzuis con guir. Quiero mostrarlo porque estas novillas son hijas de mi toro, las primeras hijas de mi toro, que ellas son gemelas, la de este lado y la de aquel lado. Entonces lo que ellas están expresando es que van a ser muy buenas para la leche. Ya se están amansando, ya le sacamos, ya le hemos medido más de 10 botellas en los primeros días sin cuido. Entonces quiere decir que nuestro toro sí va a pintar mucha leche en las hijas que sean cruzadas, porque en la raza guir todavía no ha nacido ninguna de las hijas de nuestro toro para decir en la raza guir también va a pintar mucha leche, pero sí en esta vaquita que son hijas de nuestro toro y hijas de una vaca bronzuis, entonces ahí se está viendo la realidad. Y los terneritos, hijas de ellas dos, son hijas de un toro guirolando. Si usted se fija, lo que me gusta de estas novillas es que no es una ubre caída. Vea, no es una ubre caída, es una ubre alargada y unas tetas muy, muy, muy bien conformadas. No son tetas grandes, es una vena bastante buena. Entonces eso significa que nuestro toro va a mejorar la ubre también. En algunas vacas que la ubre sea un poco caída, porque una ubre caída en un animal, si se va al potrero y hay alguna espina ahí, se van a rayar las tetas. En cambio, si es una ubre así y unas tetas bien conformadas, no va a tener mucho problema el ganadero cuando ya las hijas de nuestro toro paran